Tengo aquí a mi derecha a nada más y nada menos que a María Toledo. Y ya con decir María Toledo es muy conocida, una artista de cuerpo entero, pero no solo es artista porque ha ganado varios premios, que ahora lo comentaré, sino que es una artista porque pertenece al flamenco actual, es además pianista, es compositora, es licenciada en Derecho, vaya por delante también, es cantante y es cantaora. Yo creo que con esa presentación ya podemos decir que es una gran artista. Dos conciertos se van a realizar en Andalucía. El 2 de junio estaré en la Sala Paul de Jerez y el 4 de junio en el Teatro La Velada, La Línea, a las 9 de la noche. Y es la primera vez que voy a hacer un adelanto de mi segundo disco, que saldrá en otoño, que se titula Uñas Rojas. Vendré acompañada por casi medio barrio de Santiago de Jerez, porque vendrá conmigo Curro de Navajita Plateada, la guitarra, vendrá Juan Grande, bueno, todos los sobrinos de Diego Carrasco, que es uno de los artistas que colabora también en mi segundo disco. Haré, por supuesto, el son, la sal y el son, que es la sintonía que canté en cuando se empezó el programa de Jesús Quintero, junto a otros artistas como Miguel Poveda y nada, bueno, estaré con mi piano, por supuesto. Cantaré canciones al desamor, que es algo que siempre he hecho, pero como en este segundo disco le estoy dando otro toque y ahora estoy muchísimo, con mucha más energía positiva, muchísimo más feliz, pues entonces voy a cantar también a que me apetece mucho venir, porque hay algo que lo que más me gusta, más que grabar discos o más que otra cosa, es cantar en directo y cantar a la gente y ver la cara, porque según yo les vea, hay veces que uno trae un concierto estipulado de una manera, pero quiero y tengo mucha curiosidad de ver cómo van a reaccionar el público de aquí de La Línea ante mi actuación. Será, por supuesto, flamenca, pero con otro toque, porque como siempre me acompaño con el piano, que es algo que no es habitual en el flamenco, pero que yo considero que no por acompañarte con el piano pierde más pureza ni nada, al contrario. Creo que viene bien en estos tiempos darle un matiz diferente a un flamenco, y que de esta manera pues los jóvenes se acerquen también a nosotros y que no se pierda nunca el flamenco. Lo que pasa que sí es cierto que tiene más ritmo, son los temas mucho más alegres, porque estoy acompañada por cubanos, músicos cubanos como Alain Pérez, que es el bajista de Paco de Lucía, Pepe Rivero, Picos, músicos de jazz y de Latin jazz. Tengo colaboraciones muy interesantes, una de ellas, no, o dos de ellas, no lo puedo contar, son muy fuertes, pero os adelanto, alguna, como he contado en Facebook y en Twitter, que es María Jiménez, canto con ella Que le den candela, de Celia Cruz. También cuento con Diego Carrasco, y me faltan tres que no puedo decir, pero que son mortales, de verdad, que están llorando. Sorpresa, ¿no? Sí. Son muy fuertes, no, y me muero de ganas, luego las cuento en privado. Perdido.